En el atrio de la Intendencia de Montevideo se realiza la Convención de Tatuajes Uruguay 2014 con la participación de tatuadores de varios países. Allí está Marcelo Fernández. Adelante, Marcelo. Gracias, Caro. Bueno, tatuajes para todos los colores y países, para todos los colores y tamaños. Países, hay 5 tatuadores, participan tatuadores de 5 países. Pero miren esto que estamos mirando en este momento con la cámara de Javier. Es Luis Suárez y esta escena que está acá abajo es el gol contra Inglaterra. Richard, impresionante laburo. ¿Cuánto tiempo llevó? 5 horas llevó. Más o menos. Y además vos nos decías que estos tatuajes participan en un concurso. Sí, voy a hacer un concurso. Se hizo ayer, sábado. Así que bueno, con toda la fe, prestaste tu pierna para hacer, digamos, el marco para que el artista se expresara. Sí, posible va a salir primero. Ahí va. ¿Por qué de Suárez? Como siempre, me encanta. Y va a quedar para toda la vida. Queda ahí. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se llama el que hizo el tatuaje? Nacho Navia. Nacho Navia. Perfecto. Miren, hablando de piernas, podemos seguir mostrando piernas. A ver, muchachos, déjame. Ahí va, vamos a mostrar las piernas a estos chicos. Miren qué lindas que le quedaron estas piernas. Perdón, muchachos, ¿en sus casas saben que ustedes venían a hacerse esto? Sí, obvio. Ya sabían todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿por qué el diseño este? La tortuga ninja. ¿Viste? Somos 4 amigos y nos planteó Bruno, nuestro tatuador, que si queríamos hacernos unas tortugas ninjas y como éramos los 4 amigos y eso, y ellas son hermanas, dijimos, está. O sea que estuviste pintando tortugas ninja todo el día. No, hoy Rafael nomás. Curados vinieron ellos 3. Ahí va. Los hicimos de antemano y bien. Los trajimos curados. Así que esto también van al concurso. Sí. Perfecto. Bueno, muchachos, mucha suerte con las tortugas ninja. Pero como no solo de tatuajes vive el hombre, fíjense este otro trabajo que están haciendo acá, que no es precisamente tatuaje. En realidad yo no tengo la menor idea cómo se llama esto que se está haciendo. Por eso vamos a preguntar, ¿cómo se llama este trabajo que estás haciendo? Es una técnica de play piercing. Se colocan aros, se hace una figura y después de presentada y fotografiada, se retiran todos los aros, se retiran las agujas y vuelve todo a la normalidad. Así que, bueno, ¿y cuánto tiempo te está llevando esto? Y estamos hace unas 2 horas y media, 3 horas capaz. Bueno, ¿cómo lleva el trabajo? ¿Bien? ¿Duele mucho? Se siente, pero no es algo... Es soportable, pasa enseguida. Yo en este momento no siento nada. No siento nada. ¿Y prestaste gustosa tu espalda para que trabajaran en ella? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Que prestaste gustosa tu espalda para que trabajaran en ella? Sí, por supuesto. La verdad que plena confianza en Jessica. Sí, perfecto. Totalmente. Jessica, muchas gracias. Ya veo que vos predicás con el ejemplo. Estás toda tatuada por todos lados. Y tengo uno hecho ayer, 7 horas de tatuaje. Mirá vos. Bueno. Mucha suerte entonces en el concurso también. Así se está viviendo aquí, en la Intendencia, en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo, esta convención de tatuadores que tiene concurso, que como ven, tiene otro tipo de técnicas que no son las más tradicionales para los tatuajes, distintos motivos, los amigos, las tortugas ninja, futbolistas, bueno, de todo, la gente se está tatuando, prestan brazos, prestan piernas, prestan espaldas, prestan todas partes del cuerpo para estar tatuándose. Realmente muy interesante de ver y bien diferente a lo que uno está acostumbrado, porque ve mucha gente tatuada, pero no ve el proceso, ¿no? Que como recién lo podíamos comprobar, lleva mucho tiempo. Volvemos a ustedes.